Hola amigos, todavía nos encontramos bajo la fuerte conjunción Júpiter-Saturno, además del solsticio de invierno, que los celtas lo celebraban con el nombre de Yule, es el momento en que ellos quemaban un tronco de árbol para festejar la fertilidad e invitar al sol a alumbrarnos. Es el momento en que tenemos más oscuridad, de ahí viene el mítico árbol de Navidad con adornos dorados imitando al fuego, la luz. El día 29 vamos a tener una doble luna llena en Cáncer. Será un momento que nos lleve a una sanación espiritual. Disfrutaremos del momento que nos van a llenar de alegría. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno, Aries, el tránsito de vuestro planeta regente os carga de fuerza y energía. Aunque recibiréis unas pequeñas turbulencias de Urano y Plutón que os generarán momentos de inquietud, pero que poco a poco las iréis superando. Aunque llevas unos días inquieto, algo tenso, te va a ayudar a sentirte mejor gracias a vuestro planeta regente. A nivel laboral, entráis en una etapa muy buena, sobre todo aquellos que trabajáis en sociedad. A nivel económico, la suerte os va a acompañar en estos días, entrando en una etapa más tranquila en este sentido. Lo que sí debéis tener cuidado es con la salud, cuida la alimentación. Te aconsejo que lo hagas y vas a notar cómo tu cuerpo te lo agradece. A nivel sentimental entras un momento en que la estabilidad se va a establecer en las relaciones. Además, tus sentimientos y tus pensamientos se entrelazarán para que la armonía se instale, sobre todo en las relaciones de pareja. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, los buenos aspectos que recibes de varios planetas en tránsito por Capricornio te ayudarán a poner las bases de aquello que deseas conseguir. Aunque es posible que todavía tu situación laboral no sea lo clara que tú deseas, y esto te agobia un poco, serán unos días en los que te vas a replantear en buscar un nuevo trabajo o asentar las bases del que ya tienes, pues a veces no te estás sintiendo valorado por mucho esfuerzo que realices, aunque la fuerza que recibiréis de Plutón os va a llenar de energía para conseguir alcanzar las metas. A nivel sentimental, Venus te ayuda en todo lo que tenga que ver con las relaciones, tanto en tu ámbito de amistad y familia. Vais a notar cómo éstas fluyen de forma muy tranquila. Es posible que hasta tu círculo de amistades crezca. En salud, cuídate un poco. Es posible que sufras algún catarro. Hasta puedes tener una fuerte gripe. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, entréis una semana llena de cambios que te van a desconcertar un poco. Ello puede hacerte sentir como una carga emocional y que puede ser algo intensa, pues una fuerte oposición de Venus puede hacer que tus nervios se disparen y afecta sobre todo a tus relaciones, tanto las de pareja como las de amistad. A nivel de la pareja, los celos pueden hacer su aparición en estos días y ello sí puede perjudicar vuestra relación. A nivel laboral, es una semana en la que deberéis programar todo lo que queréis llevar a cabo, pues a veces puedes notar que no das abasto con tantas de las tareas que se te presentan. Ello te llevará a que necesites reorganizarte bien para que esto resulte más dinámico y fructífero un futuro próximo. De esa forma conseguirás que este progrese. Si tienes un negocio, este va a resultar muy afortunado. En la economía vas a notar cómo esta crece. Si estás pendiente de realizar una compra importante, asesórate antes de firmar el contrato. Puede contener alguna trampa o engaño. En salud te notarás con mucha más fuerza. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, Cáncer, durante esta semana comenzaréis a notar los efectos de la doble luna llena y de Marte en tránsito por vuestra casa décima. Ello os va a obligar a desplegar una gran actividad. Además, contáis con el tránsito de Venus y Neptuno y se puede decir que se presentarán unos días muy intensos. A nivel laboral, sobre todo, vuestro trabajo quizás os exija una profunda reestructuración o cambios. Ello os va a ayudar a buscar soluciones que tienes que dar para que este tome un rumbo más positivo. Si tienes nuevos emprendimientos, tanto si tienen que ver con el trabajo que estás realizando como si tienes negocio propio y lo quieres realizar hacia un futuro más próspero, esto se llevará a cabo. Tus relaciones sentimentales van a hacerte sentirte más tranquilo. Nadie va a poder ni contigo ni contra ti. En salud vais a notar una mejoría muy grande. Es como si hubiera una gran renovación en tu vida, tanto a nivel interior como exterior. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, los fuertes golpes que vais a recibir estos días del Sol, Mercurio y Plutón desde Capricornio os harán pensar o dar un cambio a ciertas decisiones que tenéis tomadas de antemano. De esa forma lograréis conseguir ese triunfo que tanto ansías. Además, continuáis con la protección de Júpiter desde Libra. Su influencia más positiva la seguiréis notando en el trabajo.
Además, vais a ver cómo vuestro estado de ánimo crece al mismo ritmo que los sentimientos hacia los demás. Tu predisposición al entendimiento con las personas va por su mejor camino. Momento muy importante para aquellos que tengáis negocios y que la relación va a resultar muy favorable. Si estáis pensando en darle un cambio, buscar una nueva ubicación, va a resultar un momento óptimo para llevarlo a cabo. Eso sí, en salud debes prestar atención a la forma de realizar el ejercicio físico, pues puedes tener molestias y te pueden venir de ahí. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Bueno, Virgo, los buenos aspectos que recibes de varios tránsitos planetarios por tu casa, quinta y séptima, os ayudan a estar más comunicativos, pero también os va a llevar a nivel laboral, donde realizaréis cambios que van a resultar positivos y favorables. Si estáis pensando cambiar de trabajo, o bien darle un cambio para aquellos que estéis iniciando un nuevo negocio, esta situación os va a ayudar a conseguir todo lo que deseáis. A nivel de las relaciones, aunque es posible que a nivel anímico todavía estéis un poco susceptibles, será porque estos días, con la llegada de personas que llegan quizás de otros lugares y las reuniones familiares os tienen algo sobrecargados, pero va a ser algo pasajero. Dejaros guiar por el corazón y por vuestra intuición y veréis cómo todo llega a buen término. A nivel de salud, si notáis algo de cansancio y veis que estáis sobrecargados, intentad dar caminatas al aire libre y veréis cómo os sentís mejor. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, los buenos aspectos que recibís de Júpiter en tránsito por vuestro signo os ayudan a equilibrar las fuerzas. Entréis en un momento muy importante que os afectará a nivel laboral, donde te darás cuenta que irás avanzando para alcanzar tus objetivos, abriéndote ante ti nuevas expectativas y generando también nuevas oportunidades, algunas de ellas muy importantes. Vas a progresar en tu trabajo, pero todo será, eso sí, gracias a que tú eres y te esfuerzas por él. A nivel económico, aunque cuentas con la llegada de un dinero extra, debes ser algo precavido con los gastos. En el amor va a resultar un momento muy propicio, sobre todo para aquellos que ya tengáis una relación estable. En salud, os vais a notar con una gran fuerza interior. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, el tránsito de Marte por tu casa sexta y de varios planetas como el Sol, Mercurio y Venus te abre nuevas experiencias. Será un momento en el que debes tomar las riendas para llevar a buen término todo lo que tienes empezado. Notaréis como poco a poco la situación mejora a vuestro alrededor, pero eso todo lo vais a notar a nivel del trabajo. A nivel sentimental, te vas a sentir como una... Y esa fuerza que te infunde Mercurio hará despertar en ti un gran poder de comunicación. Las relaciones se harán más intensas, pero no solo lo vas a notar a nivel de la pareja, sino también con amigos y familia y con los compañeros de trabajo. Como Marte te infunde una gran energía, vas a estar más activo que de costumbre. Te va a apetecer hacer ejercicio físico, aunque debes tratar de ser moderado para evitar contusiones o alguna otra pequeña dolencia. A nivel de la economía, la situación se va a reactivar con alguna entrada de dinero extra. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, entras en una etapa muy favorable. Los buenos aspectos que te envían a Saturno y además de Júpiter desde Acuario, que os siguen protegiendo y os va a ayudar sobre todo a mejorar a nivel laboral. Si estáis pensando en un cambio de trabajo, va a resultar un momento en el que puedes empezar qué es lo que deseas y quieres conseguir. Será un momento muy propicio para enviar currículos. Además, quizás debas iniciar un nuevo ciclo en tu vida, construyéndote sobre fuertes bases. A nivel sentimental, vas a necesitar un tiempo para ti solo, pues a veces tantas reuniones te bloquean y te llevan a sentir cierto desasosiego. Planifica a dónde y con quién quieres estar acompañado. A nivel de salud, debes cuidarte un poco más, pues a veces te dejas ir y te olvidas de hacer ejercicio. Los paseos al aire libre te van a venir muy bien. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, estás como quieres, el sol se encuentra en pleno tránsito por tu signo, te confiere un brillo muy especial. Ese nuevo ciclo que comienzas a partir de tu cumpleaños, aprovéchalo al máximo para dar esos cambios que quieres realizar en tu vida. Entras en el momento muy importante. Además, Marte te da fuerza y energía para luchar por aquello que tanto deseas. Plutón te infunde el valor para llevar a cabo todos esos proyectos que quieres. En el trabajo vas a convertirte en el protagonista, gozando de un fuerte carisma ante los demás. En algunos casos vais a sacar de dentro toda vuestra fuerza. Será a nivel laboral donde las relaciones con el entorno
van a resultar mejor. Eso sí, procura evitar hablar de tu vida privada, pues las envidias pueden afectarte y ponerte trabas en tu camino. La suerte os acompañará, pero debéis guardaros para vosotros vuestros largos logros más personales. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, los fuertes aspectos que sigues recibiendo de Júpiter y Saturno en tu cielo te ayudarán a sentirte con fuerzas para conseguir llevar a cabo esos nuevos proyectos que rondan por tu cabeza. Entráis en un momento muy importante que os llevará a convertiros en uno de los mejores signos de la semana, pero además contáis con la fuerza del Sol, Venus y Mercurio. Os van a llenar de un magnetismo muy especial. Vais a resultar unos grandes comunicadores y por ello atraeréis hacia vosotros nuevas personas. A través de alguna de ellas puede llegarte la suerte y puede afectar a nivel laboral. Aquellos que tengáis negocio notaréis cómo las relaciones comerciales atraen el éxito hacia él. En el amor os va a tocar vivir grandes momentos con la pareja y os vais a sentir muy arropados por ella. En salud, mejoría de las pequeñas dolencias. Piscis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, Piscis, el tránsito de Marte y Venus por vuestros signos llevarán a sentiros más plenos y vitales. Serán unos días donde tomaréis la iniciativa en cualquiera de los ámbitos de vuestra vida. Además, los buenos aspectos que recibís de Júpiter en tránsito por vuestra casa octava os llevan a tener la fuerza para dar cambios a nivel laboral. Te llena de confianza y veréis como poco a poco la suerte entra en vuestra vida y hará que os sintáis más vitales y brillantes. Por fin os centraréis en el trabajo y os vais a dedicar a él en cuerpo y alma. Si estáis iniciando un negocio, un plan de estudios, este alcanzará el éxito. En el amor mantendréis buenas relaciones con los que os rodean. En este sentido, vuestra vida afectiva se va a ver muy potenciada. Para aquellos que estéis sin pareja, quizás descubréis que lo que más os apetece es estar como estáis, pues os sentís plenos. En salud, os mostraréis fuertes y con ganas de realizar algún ejercicio físico. Bueno, os deseo felicidad y, como siempre, felicidades para todos los capricornios y que la suerte os acompañe a todos.